Pues buenas noches. Estamos reiniciando la conversación, que es este programa digital con el que la Cancillería quiere cumplir con un desafío sistemático, que es pensar la cultura a partir del mundo que se está reinventando, una crisis severa de tipo sanitario, pero una crisis pues que ha tocado a la economía, a la política y desde luego la cultura. Las formas de hacer cultura están cambiando, de gestionarla y de crearla. Y nos da muchísimo gusto que el primer programa de este año sea con Julio Solórzano Opa, que es un mexicano, centroamericano, latinoamericano, he estado siempre en las grandes causas de América Latina y trabajando siempre como un hombre crítico de la cultura. Bienvenido, Julio, muchas gracias que nos acompañas. Muchas gracias, Enrique, y gracias por tus palabras. Es muy sencillo y al mismo tiempo no. Poder platicar contigo, tienes tanta experiencia, tantas visiones. Haberte formado en Estados Unidos y la Unión Soviética, crecido en una familia con un apego a la política democrática, a la poesía, me parece que te constituyó como uno de los latinoamericanos en el siglo XX han tenido una enorme presencia. Te voy a hacer algunas preguntas, querido Julio, que tienen que ver, desde luego, con la cultura como eje, pero a partir de sus transformaciones. Primero, tengo mucha curiosidad de preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia con Siqueiros? Fíjate que fue una experiencia fantástica. Yo estuve con él un poco más de 2 años, del 65 y 66, cuando él acababa de salir de la cárcel. Y por fortuna, mi madre, Alaide Fopa, era amiga de él y lo conocí, y él estaba integrando un equipo para trabajar en Cuernavaca, el proyecto que inicialmente iba a estar en el Hotel Casino de la Selva, porque lo patrocinaba Luis Suárez, el dueño de... pero que terminó siendo parte del hotel en Insurgentes, en la Ciudad de México. ¿Cómo? El World Trade Center, que era el Hotel de México, ¿no? El World Trade Center, sí, exacto. Y entonces trabajábamos en Cuernavaca, y para mí fue una experiencia extraordinaria, porque él decidió, lo voy a decir con sus propias palabras, él decidió que como a mí no me había echado a perder ninguna escuela de pintura, yo debería de ser su ayudante personal. Tenía 17 o 18 años. Y entonces, él pintaba y hablaba. Y hablaba de todo. Y tú le preguntabas, él te contestaba y seguía pintando y pintando y pintando. Entonces fue una experiencia también de entender mucho lo que él hacía, lo que él pensaba. Y yo tengo una enorme admiración y cariño por Y si quieres, identificación por su amor por el arte popular y de acceso al pueblo con David Alfaro Siqueiros. Claro. Y en lo personal, ¿qué huella te dejó? Un hombre de convicciones, que sufrió la cárcel, que dejó una enorme huella en la cultura mexicana. A ti, en lo personal, desde luego, la parte humana, el conocimiento del personaje. Pero en apariencia era un hombre, pues, desde luego, intransigente, de convicciones, pero ¿qué más tenía Siqueiros
para un joven de 17 años? Mira, Siqueiros era, primero, obviamente estaba su obra, tenía la fuerza de lo que hacía. No era nada más lo que pensaba, sino cómo lo plasmaba y cómo lo hacía siempre en un lenguaje cuyo destino era ser visto por el pueblo. Él no era un pintor que quisiera hacer un montón de cuadros de caballete para venderlos bien a coleccionistas particulares o a museos particulares. Para él el muralismo era un vehículo de comunicación de ideas y de planteamientos estéticos con la gente. Y esa era su vocación. Y realmente lo lograba porque era un pintor que la gente entendía y sentía. Para mí fue una gran influencia positiva en su momento. ¿Y cómo ves el posterior, desde luego, la Escuela Mexicana de Pintura y de la aceptación y el rechazo que desde luego también tuvo? ¿Cómo ves lo que ocurrió después en México con las artes? ¿O cómo ves el panorama, a partir de la obra, por ejemplo, de Felgueres? Que Felgueres quizá sea, con Cuevas tal vez, quienes rompen, digamos, esta tradición que finalmente dura muchos años. La Escuela Mexicana de Pintura, el muralismo, se impuso pues en buena parte del siglo XX. ¿Cómo viste la transición hacia otra estética, hacia otra concepción de la pintura? Mira, yo creo que tal vez un punto único de desacuerdo con Siqueiros podía ser aquella frase famosa de "no hay más camino que el nuestro". Ajá. Yo creo que el arte tiene que tener todos los caminos que el arte encuentre y busque y se exprese. Y también en México estaba necesitando una evolución en los lenguajes estéticos, como en otros lenguajes. También vino de la novela de la Revolución, vino otro tipo de literatura, etcétera, etcétera, ¿no? De los grabados de Posadas y de la gráfica popular mexicana vinculada al muralismo, vino también otro tipo de gráfica, vinieron nuevas tecnologías, etcétera. Entonces, yo lo que creo que hay espacio para todas las expresiones artísticas. Tal vez la diferencia fundamental es que el movimiento muralista mexicano tenía un compromiso político y social explícito que normaba mucho de su conducta, mucho de los temas en los que trabajaban, la historia de México, la historia reciente de México, la Revolución Mexicana, eran un tema permanente como fundamento del pensamiento del momento. Estamos hablando de los años 60, en ese momento. Entonces, podía haber, muchas corrientes artísticas y muchos artistas con talento en esas corrientes, pero no había un fundamento conceptual, ideológico, detrás de la idea artística como lo tenía el movimiento del muralismo mexicano. Claro, porque también el estado cultural mexicano que nace con la Revolución, que impulsa a Vasconcelos a partir del desarrollo, pues justo del muralismo, a partir de la segunda mitad de la década de 1920, se genera una especie de predominio cultural ideológico, como bien lo dices, que entre otras cuestiones legitimaba las causas de la Revolución Mexicana. Como alguien ha escrito, la aparición de los indígenas y las mazorcas y las parcelas en el arte mexicano, en los muros, pues lo suscita la Revolución Mexicana, una revolución que necesitaba desde luego legitimarse, y a eso se empleó Álvaro Obregón, pero con gran entusiasmo, y al mismo tiempo se generó un estado, el logro filantrópico del que hablaba Octavio Paz, que era el mecenas del artista, el mecenas de los escritores,
y da la impresión de que esa mecena se le extraña. En esta época, desde luego estamos en una pandemia, pero se ha ido diluyendo el estado cultural de la revolución por la transformación que tú apuntabas, pero también porque parecería que hay como nuevas reglas. O sea, el Estado, que era el generador principal de cultura, el patrocinador principal de la cultura, como que de pronto comenzó a desaparecer. ¿Tú qué piensas que está ocurriendo en la cultura mexicana de hoy? ¿Estamos en una transformación, en una transición? ¿Están muy activos los grupos culturales en México? ¿Qué opinas? ¿Cómo es la situación actual de la cultura mexicana? Mira, honestamente, yo siento que hay un estado bastante ausente en la promoción de la cultura en México. Aunque hay algunos casos especiales como el Fondo de Cultura Económica y algunas cosas, también yo creo que yo entiendo muy bien la comprensión que tiene el presidente López Obrador de la necesidad de rescatar las culturas indígenas y abrevar, beber, conocer de algo que se quedó discriminado por mucho tiempo, como si los indígenas no tuvieran pensamiento, no tuvieran filosofía, no tuvieran estética y ética. Pero también me parece que no hay pleito con el resto de la cultura mestiza, digamos, y influenciada por todos los factores culturales de México y del mundo, que necesitan una presencia de un Estado que la promueva más. Yo tuve más tarde en la vida involucramiento también en el cine. Yo soy uno de los productores de Cabeza de Vaca, de Nicolás Echeverría, y de la primera película de Guillermo del Toro, Cronos. Y, por ejemplo, el papel del Instituto Mexicano de Cine, etcétera, era muy importante y sigue siendo. Pero yo creo que debe de haber más impulso, por una parte, a las instituciones culturales del Estado y, por otra parte, un impulso a los artistas que no son parte orgánica del Estado, pero que requieren de un apoyo. Mira, cuando a mí me tocó ser director del Auditorio Nacional, invitado por Manuel de la Cera, mi planteamiento era, yo no creo que el Auditorio Nacional deba de ser el Foro 20 de Televisa. No creo que el papel del Estado sea ofrecer espacios a las manifestaciones artísticas comerciales que no necesitan ser apoyadas. Creo que el papel del Estado en el terreno del arte y la cultura es promover la diversidad, promover el arte comercial se promueve solo y las reglas de mercado le ayudan, pero hay un montón de otras manifestaciones que tienen que ver con la identidad y con la diversidad de expresiones que necesitan el apoyo del Estado. Entonces yo creo que eso ha disminuido, lamentablemente, y que debería de ser retomado con mayor fuerza, porque es una parte muy importante de la vida del pueblo mexicano. Siempre, no solo a donde ha quedado muy evidente en las tragedias de las inundaciones y de los terremotos, a donde los artistas salen, siempre apoyando a los damnificados y a los migrantes y a los otros, y en fin, sino en la vida cotidiana. Yo creo que el arte, las manifestaciones artísticas son una parte fundamental de la formación y de la idiosincrasia necesaria del mexicano. Que un libro de historia te enseña lo que la historia te enseña, pero las manifestaciones artísticas te hacen sentir la historia y te hacen sentir y entender más de otra manera muchas cosas. Entonces, tú me preguntas, yo creo que el arte tiene que recibir hoy más apoyo del Estado. No solo del Estado federal, por cierto, de los estados, de los municipios, de las ciudades. Y creo que eso falta. Ahora, está muy bien, ya estamos de acuerdo. El tema hoy es que la crisis sanitaria mundial está obligando a los sectores culturales nacionales, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, ¿no? Se está operando una transformación muy intensa
en la manera en que se produce, pero sobre todo en que se proyecta, se difunde la cultura. Casi una posibilidad muy grande es que estas modificaciones circunstanciales, este apego a lo digital, a la transmisión en digital, que parecería necesaria solo en los momentos más intensos del confinamiento, da la impresión de que se va a quedar. Es decir, que ciertas formas de generar cultura y difundirla van a quedar atrás. A pesar de que la producción en digital pues quizá no sea el mejor vehículo, por ejemplo, para transmitir, como tú lo señalas, las emociones artísticas que se producen en una galería de arte, ¿no? Llevarla al terreno audiovisual significa, desde luego, una transformación muy profunda, como está significando una transformación muy profunda, que la cultura en casi un año haya comenzado a generarse de otra manera. Estoy pensando, por ejemplo, en las salas de cine abandonadas, cerradas, y la generación de toda una gran producción audiovisual entre las grandes cadenas comerciales, como el consumo, ¿no? Ahora todo, prácticamente todo, se surte por la vía de la desde luego de la red de digital y de la red de la paquetería y demás. Están por un lado. Y por el otro, han hecho crisis las comunidades de creadores. Justamente por esto, las comunidades de creadores son las menos favorecidas en general, ya no digo entre nosotros, porque prácticamente pertenecen al trabajo informal. Los artistas no tienen prestaciones que otro tipo de trabajadores sí tienen, no tienen seguro médico, tienen unos sistemas de contratación en fin, muy desventajosos. Parecería que nos estamos encaminando hacia una manera bastante distinta. Tú has sido durante muchos años productor y generador de festivales, acciones culturales, comunitarias. ¿Cómo ves? ¿Tú crees en esto, que esta transformación haya llegado para quedarse? ¿Como que tendremos que desarrollar otras iniciativas para suplir a la galería, al cine, al libro impreso, ¿no? ¿Qué opinas? Mira, yo lo que creo es que, en primer lugar, esta no es una opción elegida, es una imposición de las circunstancias de la salud y de la pandemia. Entonces, y me parece que es terriblemente doloroso y complicado para los creadores, como tú dices, para los intérpretes, para los artistas en general de todas las disciplinas. Creo que sí se agrega una nueva manera de comunicar ciertas formas artísticas que ya estaba ahí, pero que no se había utilizado con la intensidad que se utiliza ahora. Y creo que estamos aprendiendo mucho en esos terrenos. Pero yo lo que diría es que se agrega una nueva manera de comunicarse, incluso de crear con elementos electrónicos, etcétera. Pero no sustituye nada de la naturaleza misma de la creación. Es como si a mí me dijeran que un rico mole poblano puede ser sustituido con una receta y una buena fotografía transmitida por computadora. No, el mole hay que comérselo, y hay que olerlo, y hay que... Sí, el arte es mucho eso, es una sensación compleja de satisfactores en el que lo recibe y en el que lo crea. Entonces, es una situación de emergencia que ha habido muchas en la historia. Digamos, durante las guerras, el arte y los artistas han sido víctimas también de las circunstancias, durante las hambrunas, durante las invasiones, durante las revoluciones, aunque hayan después generado sus propios lenguajes y transformaciones artísticas. Yo creo que es una situación temporal que va a traer
a mi juicio, más beneficios que perjuicios, que vamos a regresar a la necesidad de la comunicación directa con los creadores, con los artistas, de los artistas con el público, de todas las maneras posibles. De acuerdo. Ahora, esta pandemia, esta crisis de crisis, como la conciben algunos, porque es una crisis finalmente por los excesos de la explotación de la naturaleza, es una crisis de civilización, porque la ciencia quizá y la salud no estuvieron tan bien construidas como para poder enfrentar de una manera un poco más eficaz esta crisis. Con esta crisis ha venido a presentarse el dolor de la sociedad, el dolor humano ante las pérdidas. Fue dramático cuando el pico de la pandemia estaba en lo más alto en Ecuador, ver las escenas de los cadáveres que no alcanzaban a llegar a ninguna parte, estaban en la calle, ¿no? Al dolor por las pérdidas que se siguen sucediendo en distintas partes del mundo con más intensidad, ese dolor se vino a agregar a un dolor antiguo, Julio, es el dolor, como lo llamaba el historiador Eric Hobsbawm, el dolor derivado de la barbarie, que es el dolor que vino con el siglo XX, según Hobsbawm, en donde el hombre constituye y consolida la cultura del arma de fuego, decía Hobsbawm. Entonces, a unos muertos se ven sucedidos por los otros o sumados. Tú has dedicado momentos muy importantes de tu vida a este tema tan grave que nuestra civilización en decadencia ha desarrollado. El tema del genocidio, del genocidio guatemalteco, el tema de las pérdidas familiares por la vía de la violencia, pues ha presidido tu vida. Decir Julio Solórzano quiere decir todo esto, se alude a toda esta historia. Platícanos un poco de cómo has sobrellevado esto en tu vida. ¿Qué ha significado tu lucha por que no se agotas, desde luego, que no tiene límite familiar, sino tú has luchado porque se esclarezca la desaparición de mucha gente, desde luego de tu madre, que esa desaparición, pues yo creo que fue un referente de nuestra generación. La desaparición de Alaí de Fopa sigue presente en la agenda del dolor latinoamericano. Para ti como hombre, como persona, como hijo, como hermano, ¿qué te ha significado todo esto? ¿Cómo lo sobrellevas? Porque en el mundo de hoy yo creo que quizás sea todavía más difícil desarrollar una causa como la que tú con mucha fuerza has desarrollado pues en tu etapa de madurez, en la madurez de tu vida. Mira, te agradezco que me lo preguntes. Como te podrás imaginar, y me imagino también a la gente que ha perdido gente, que ha perdido seres queridos en medio de la pandemia, tú empezaste también planteándolo así, el impacto inicial es terrible. La ausencia, el espacio, el vacío que se queda ahí es terrible. Y en mi caso, por lo menos, la reacción inicial era la rabia, la impotencia y también tratar de no sentir demasiado, de no agregarle, de no echarle más fuego a la herida. Y el tiempo ayuda. Y con el tiempo, el dolor está ahí. El dolor tiene un espacio como una parte muy importante de la vida de
quienes hemos estado cerca de esas circunstancias, pero yo te puedo decir que también te construye por dentro, te hace entender muchas cosas de una manera muy brutal, pero también de una manera muy importante. Hay una frase en una canción de Silvio Rodríguez que yo utilizo para explicar algo que es paradójico. Y la frase dice algo así como, y quiero que me perdonen, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen los muertos de mi felicidad. El dolor está incorporado en la vida, en una vida muy plena en este momento de mi vida. Trabajo por la reivindicación de la memoria de mi madre, mis hermanos y de mucha más gente. Y lo hago con entusiasmo, con fuerza. El rescate de la memoria en general es una labor ardua, pero también con muchas recompensas. Vas descubriendo poco a poco. Mira, yo ahora que finalmente cerramos la casa que yo tenía en Tepoztlán y rescaté un montón de documentación de mi madre, y ella me había contado que había escrito un diario escrito en primera persona por mí, diciendo hoy nací, y siguiendo de ahí, pues dentro de los papeles encontré ese diario de mi madre. Maravilla. Y dice, hoy nací 14 de noviembre de 1945, etcétera, y un montón de otras cosas. Entonces, de repente, la vida tiene formas de regresar y de hacerse presente siempre. Y soy una gente que abreva de las buenas y trata de dominar a las malas. Así que aquí estamos y te agradezco que me hayas preguntado. Me voy a permitir leer un poema escrito por tu madre, que tituló Mujer. Un ser que aún no acaba de ser, no la remota rosa angelical que los poetas cantaron, no la maldita bruja que los inquisidores quemaron, no la temida y deseada prostituta, no la madre bendita, no la marchita y burda solterona, no la obligada a ser buena, no la obligada a ser mala, no la que vive porque la dejan vivir, no la que debe siempre decir que sí. Un ser que trata de saber quién es y que empieza a existir. Alaí de Fofa, Guatemala. ¡Qué maravilla! Aquí es una autobiografía, es una maravilla. Un ser que trata de saber quién es y que empieza a existir. Alaí de Fofa en México, pues lo sabemos, tiene a muchísimas mujeres como referente. Yo quería preguntarte, en el México de hoy, en el mundo de hoy, ¿cómo percibes, qué opinión tienes sobre la violencia en contra de las mujeres que se ha vuelto sistemática y que es uno de los temas que no acertamos a conducir bien? Las mujeres en los últimos años han acrecentado su radicalismo, los movimientos que han aparecido en América Latina y en el mundo, en la sociedad indígena, como lo ha sugerido, el EZLN ha venido desarrollando toda una línea política discursiva sobre los feminismos indígenas. ¿Qué idea tienes tú, que vienes de esa historia, justamente vienes de una historia de dolor? A pesar de los reclamos y a pesar de las denuncias y que por distintos medios se realizan, y aquí estoy recordando un reciente artículo de Marta Lamas, justamente sobre Alaí de Fofa, esta generación de feministas se siente muy ligada a ella. ¿Cómo ves el tema de los feminicidios, Julio? Mira, hay una parte que yo creo que siempre ha existido y que hasta ahora se conoce.
gran parte de la violencia contra las mujeres ha sido una parte de una parte cultural aceptada en el seno de las familias y en el seno de la sociedad de distintas maneras. Y ahora es mucho más visible. Hay, creo yo, una nueva violencia contra las mujeres de una sociedad que no termina de aceptar los espacios que las mujeres se han ganado. En lo personal, en lo familiar, en lo profesional y dentro de las parejas. Lamentablemente, gran parte de la violencia contra las mujeres es en el seno de las familias mismas. El abuso sexual contra niñas y mujeres dentro de, de las casas por los mismos padres, hermanos, parientes, es una parte muy importante de la violencia y es toda una cultura patriarcal y machista que ha impregnado la norma de las familias. Y ahora las mujeres se han ganado a costa de mucho sacrificio y a lo largo de muchos años de luchas, se han ganado espacios que antes no tenían. Hay sectores de la sociedad que les cuesta mucho aceptar esta nueva situación de la mujer, que apenas despunta. Todavía les queda mucho camino, pero están conquistando lo que debería de ser naturalmente suyo, el derecho a la igualdad, a la equidad, a la igualdad de oportunidades, etc. Entonces, la violencia contra las mujeres tiene esas dos, a mi juicio, esas dos. Por una parte, ya existía y nunca se hablaba de ella. Y por otra parte, hay una nueva violencia contra las mujeres que ha resultado una reacción a los espacios que las mujeres se han ganado. De acuerdo. Querido Julio, me voy a regalar y les voy a regalar otro poema de tu madre, de Alaide Fopa. Un poema que me desconcierta un poco. ¿Quién eres tú? Seguramente tú conoces muy bien el poema. ¿Cómo no? ¿Quién eres tú, hijo tardío? De los otros me parece que algo sabía desde el primer día, de duda y esperanza. Pero tú, inesperado, ¿quién eres? En ti nunca había pensado. ¿Cómo vas a llegar a este mundo enemigo si ni siquiera yo te conozco? Perdóname, hijo, hasta me aprecio que no había lugar para ti. Mi corazón, ya lo verás, es una sangrienta granada abierta. Qué bonita imagen. Y yo estoy cansada. Además, tú me vas a quitar ese retazo de mi vida que me han dejado vosotros. Casi nada. Pero me duele desprenderme de lo último que me queda. Tendrás que ayudarme a conocerte y a hacer de tu vida tan vigorosa y fuerte que devore la mía alegremente. Y yo, lejana de mí misma y distraída, apenas lo lamento. Qué bonito poema. Y es también un poema que, a donde una madre, hablando de su quinto hijo, el más chico de nosotros, Juan Pablo, que murió también en la guerra en Guatemala, que sí fue un, digamos, ¿no?, un hijo no esperado, pero también que una madre tiene derecho a estar cansada, agotada, claro, por el papel de madre y por todo lo demás. Y que, mira, ahí, Enrique, creo que te voy a dar una pista de otros poemas, pero sobre todo alrededor en el libro Las Palabras y el Tiempo, hay una parte filosófica de la poesía de mi madre, aparte de las poesías a sus hijos, etc. Hay un poema en el que yo conocí cuando era adolescente, que ella me recitó, que decía algo así como: temo las palabras que son la impropia vestidura donde la poesía oculta su pura desnudez. Por primera vez yo entendí que la poesía no eran palabras, que las palabras expresaban la poesía. Claro. Y ella tiene Las Palabras y el Tiempo, tiene una serie de poemas de reflexión sobre el tiempo y las palabras, etc. En otro poema dice, cuando yo escribo la palabra manzana, siento en el aire los aromas agridulces, ácidos de una manzana, pero ¿para qué quiero la palabra si tengo la manzana? Entonces, también jugaba en esta reflexión
sobre el idioma, sobre el sentimiento, sobre, en fin, yo, mi madre es una poeta que tiene muchas dimensiones y no sabes cómo agradezco el que hayas traído a colación sus poemas. Mira, porque justo yo considero que coincido plenamente contigo. En todo caso, la poesía es la palabra, ¿no? La palabra. Ahí donde se concilia toda la experiencia del hombre, de la relación del hombre con el mundo, con la mujer, con su conciencia, ¿no? Y vivimos en un tiempo, o vivimos una crisis que evidencia la falta, la ausencia de la poesía, un mundo despoetizado, diría yo, en donde de pronto todo se construyó para el dispendio, el consumismo, en contra del bienestar, la idea de la ganancia, y la poesía como la capacidad para soñar y el pensamiento crítico, empezaron a ser desplazados por un mundo muy salvaje, un mundo en el que la economía ya no respondió a la felicidad de la gente, sino a intereses y especulaciones pues que nos tienen donde nos tienen, ¿no? Por eso yo creo que la poesía es un punto de salida ante una política y una gobernanza bastante cuestionada. Yo creo que el lugar de la cultura y el lugar de la poesía en el rediseño del mundo es muy importante y creo que coincidimos porque ahorita que mencionas que la poesía no está hecha de palabras porque es la palabra, ¿no? Es la palabra. ¿Qué autoras y autores leía tu madre? ¿Cuáles eran sus grandes poetas, los que estaban presentes en ella? Mi madre tuvo, yo creo, una gran influencia de los poetas italianos. Ella incluso escribió sus primeros poemas en idioma italiano, vivió muchos años allá, ya se formó y hizo un ejercicio que afortunadamente se publicó. Ella tradujo la poesía de Miguel Ángel al español y tenía la influencia y gran parte de su sonoridad a veces suena italiana, sobre todo en los primeros poemas. Y después fue poco a poco descubriendo América Latina. Pero yo creo que su formación, su primera influencia viene de la literatura y la poesía italiana. Oye, ¿y su formación política, su conciencia política? ¿En qué momento Alaíde Fopa asciende a esa oportunidad de la...? Mira, yo creo que antes de que la palabra política o conciencia política pudiera definir el pensamiento de mi madre, ella era una humanista. Era una humanista católica con un sentido de fe muy humanista y creo que su matrimonio con mi padre, mi padre adoptivo, creo que tú sabes que yo soy hijo del expresidente de Guatemala, Juan José Arévalo, que tuvo una relación con mi madre. Y ella después se casó con Alfonso Solórzano, que era un comunista guatemalteco que había participado en la Revolución de Octubre, encabezada por Arévalo, en Guatemala. Y él fue una fuerte influencia en la formación política de mi madre y de todos nosotros. Claro. Entonces, y ella, yo recuerdo cuando yo estudiaba en la Unión Soviética, que tú mencionaste, ella me escribió una carta a donde me decía una cosa muy conmovedora y muy, yo creo, difícil. Me dice: hijo, te comparto que hoy renuncio a mi fe católica porque coarta mi libertad como escritora. Entonces, era una mujer en permanente transformación y crecimiento, y sus posiciones feministas iniciales estaban muy influenciadas por el movimiento feminista de la clase media norteamericana. Y poco a poco fue entendiendo los derechos de la mujer en términos de clases y de las campesinas y las indígenas y las obreras, etcétera, no solo las mujeres de la clase media. Entonces,
Ella fue una mujer que siempre estuvo creciendo, creciendo, aprendiendo, cambiando, escuchando. Y creo que su formación fue un proceso permanente. ¿Qué edad tenía Alaide cuando ocurrió lo que ocurrió, cuando la desapareció? Ella nació en 1914 y fue secuestrada y desaparecida en 1980. Así que tenía 66 años. De acuerdo, ¿no? Pues en plenitud. En plenitud. Así es. Pues mira, yo de veras te agradecemos muchísimo esta parte. Julio, me emociona muchísimo la manera como hablas de esa gran luchadora que sufrió lo que en otras circunstancias están sufriendo muchas otras mujeres. Casi la imagino en estos días encabezando causas, la gran crítica al orden establecido que a la mujer la fue. Quizás hubiera radicalizado a la ley de sus posiciones, para bien, desde luego. Y bueno, quisiera cambiarte un poquito el tema para cerrar esta maravillosa entrevista. A mí me dejas de ver, me nutre escucharte. Te lo agradezco mucho, a mí también. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué proyecto tienes nuevo ¿qué estás desarrollando? Seguro algo interesante. ¿Qué tienes? Mira, tengo 10 años en Guatemala y estoy al frente de una asociación sin fines de lucro que se llama Memorial para la Concordia, que la idea es la memoria, digamos, el eslogan que usamos es memoria para el futuro. No se puede construir un país si no se parte de la memoria y no se conoce lo que sucedió, para bien y para mal. Y trabajo mucho tenemos una plataforma. Nosotros, este momento de la pandemia en su aspecto tecnológico nos agarró afortunadamente preparados, porque tenemos una plataforma virtual con 45 organizaciones de víctimas del conflicto armado interno. Y somos la ventana más grande de acceso a información sobre el conflicto armado interno en Guatemala, que damos acceso a millones de documentos de todas estas organizaciones. Pero aparte, hace 6 años, en el 2015, fundamos la única orquesta. Yo en México tuve una experiencia organizando la Orquesta Sinfónica Juvenil de Tepoztlán, Morelos, sí. Bajo la influencia de Manuel de la Cera y de entonces Fernando Lozano, que estaba al frente del movimiento de las orquestas juveniles. Y echamos a andar esa orquesta con 450 niños y niñas de Tepoztlán y de sus alrededores. Yo me quedé con un gran impacto de esa experiencia, de ver lo que la música y el trabajar conjunto de una orquesta así en los chicos. Entonces, aquí en Guatemala hemos creado una orquesta que resultó ser la única orquesta exclusivamente integrada por mujeres en América Latina y lleva precisamente el nombre de mi madre, la Orquesta Sinfónica Juvenil Femenina y Coro Alaide Fopa. Llevamos estos 5 o 6 años y ahora estamos poniendo los cimientos para una orquesta mesoamericana integrada por chicas desde México hasta Panamá, porque queríamos hacer, antes de que apareciera la pandemia, queríamos hacer una gira mesoamericana en ocasión de la conmemoración de los 200 años de la independencia de América Central y también los 200 años de la consumación de la independencia de México. Vamos a ver si eso es posible, está previsto para noviembre. Obviamente, si no podemos tener a todas las chicas vacunadas y con seguridad no se va a poder llevar a cabo, por lo menos no como estaba planeado, pero estamos trabajando en eso. Y desde un punto de vista de contenidos, básicamente tenemos una orquesta de mujeres para llamar la atención sobre la situación de las mujeres en Guatemala y en América Latina. Y por otra parte, tenemos un repertorio exclusivamente integrado por música de América Latina, tanto música escrita para orquesta sinfónica
como versiones sinfónicas de música popular. Y es algo que realmente me da gran satisfacción y me siento feliz de estar trabajando en eso. Querido Julio, ojalá que tengas todo el éxito que seguramente lo vas a tener en cada empresa que te has comprometido. Siempre ha estado este entusiasmo y este sentido de la oportunidad. De verdad te felicitamos. A nombre de la Cancillería, del Canciller Marcelo Ebrard, te agradezco muchísimo el habernos dedicado estos minutos que nos dejan pensando en muchas cosas que nos faltan todavía por hacer. Por la causa de las mujeres, evidentemente, y por la causa de la sociedad en general. Es maravilloso que esta iniciativa de los foros de mujeres se desarrolle en Centroamérica, que es un territorio respecto del cual tenemos que establecer todavía muchísimos compromisos. Nosotros desde la Diplomacia Cultural de México, en diciembre del 2019 organizamos un encuentro cultural al que alcanzó a asistir Ernesto Cardenal. Fue la última salida, vino desde Solentinán, bueno, ya no vivía ahí, y al mes de haber venido a México murió Cardenal. Todavía lo disfrutamos, y el encuentro tuvo que ver justamente con la condena al supremacismo y al odio, ¿no? Al odio instalado en la humanidad. Leyó un texto precioso, Cardenal, para cerrar su intervención, y con ello quisiera yo cerrar esta entrañable entrevista contigo. Dijo Cardenal, amo el amor y odio el odio, ¿no? como tautología que nos inspire. Amo, y en eso estamos, porque la pandemia también nos trajo discriminación, el renacimiento de rechazo cultural. No solamente trajo el dolor, yo recuerdo que la primera campaña que se lanzó sobre los asiáticos como culpables de la pandemia, bueno, fue de asustar. Y luego la campaña prosiguió contra los migrantes en general del mundo, y de nuestros migrantes en Estados Unidos, ¿no? El gobernador de California diciendo que la pandemia la habían traído quienes seguían trabajando, levantándole las lechugas que el señor se come en su mesa, ¿no? En fin, te agradecemos muchísimo, querido Julio, un gran abrazo hasta donde estás, y bueno, pues pronto nos veremos por México, seguramente. Muchísimas gracias, Enrique, te lo agradezco mucho. Qué lindo que desde la Cancillería estés haciendo eso. Saludos a Marcelo, y nos veremos pronto en México, espero. Sí, señor. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos en la conversación.